Muy buenas, hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Un saludo de quien os habla, de Javier Niz. Encantado nuevamente de estar con vosotros. Estoy muy emocionado, muy nervioso. Ya estamos en la madrugada de este sábado, son las 1 y 35 minutos aproximadamente. Acaba de finalizar La Voz, la gran final de La Voz de Antena 3, y acaba de finalizar también unos minutos antes Idol Kids con Isabel Pantoja. Vaya dos pedazos de programas, vaya dos pedazos de finales que hemos vivido, uno en Telecinco, otro en Antena 3, competencia máxima. Mañana veremos los resultados de la audiencia y, por si te lo perdiste, vamos a dar los nombres de los ganadores de estos dos pedazos de programa de televisión musicales, talent de música que sin duda alguna pues nos ha encandilado de una forma muy especial de estos dos formatos tan diferentes. Por cierto, vamos a empezar ya dándole un buen like, el pulgar hacia arriba, suscribiéndote y dándole a la campanita. Y ahora sí, por cierto, que no he aparecido durante estas últimas semanas, bueno, últimas semanas no, que exagerado soy, durante esta última semana, mejor dicho, y es que he tenido una infección, sí, he tenido un herpes en este ojo izquierdo, y me impedía ponerme delante de la cámara. ¿Cómo una persona como yo se va a poner delante de una cámara con un ojo medio caído, inflamado, hinchado, con una irritación ahí, con una pupa, poniéndole antibióticos, y no podía grabar vídeos? No tenía ni humor ni ganas de ponerme delante de la cámara con un ojo que se me caía a trozos de una infección que tenía. Vamos al grano, vamos directamente al meollo de la cuestión, porque vamos a hacer un vídeo así rapidillo. Y es que, atención, porque la ganadora del programa que está en cuerpo y alma y presente físicamente como parte del jurado, Isabel Pantoja, Idol Kids de Telecinco, en su gran final, ha sido de todos los concursantes, que han sido todos muy buenos, a cual mejor, porque ha sido una brutal final, una inmejorable puesta en escena por parte del equipo de la producción de este programa para amenizar y así hacer que todo el conjunto, tanto bailarines, decorados, efectos, vinieran acorde con el tema o la temática que estaban cantando los finalistas. Pues al final el público asistente en las gradas del plató de Idol Kids ha decidido, con su mando y con sus votaciones, que la ganadora sea Índigo Salvador, ganadora de esta primera edición del Idol Kids. Arrasa con una impresionante actuación que ha puesto a bailar al jurado y al público. Sublime, como diría la Pantoja. Y es que lo ha hecho muy bien, en directo, al piano, es decir, ¿qué más se puede pedir? Lo ha hecho extraordinariamente bien, así que Índigo, felicidades, enhorabuena desde este canal de YouTube. Y es que la cosa estaba muy reñida, y yo estoy pensando, oye, ¿qué puesta en escena más maravillosa? Porque todas han sido en su conjunto muy buena, pero la de esta chica ha sido fabulosa. Además, Euro Junior ya tiene candidata para el próximo año con esta chica, que podría hacernos ganar este festival de la canción en Los Peques. Y luego, otra cosa para resaltar en esta noche de Idol Kids en Telecinco, a ver si estáis conmigo, para que luego no digáis que todo lo que digo de Isabel Pantoja es malo. No, yo doy mi opinión referente a lo que veo, pero bueno, eso no quiere decir que a mí no me guste el artista, porque hoy Isabel Pantoja ha estado fantásticamente impresionante en esa fantástica actuación, y me estoy repitiendo porque ha sido brutal, brutal la actuación de Isabel Pantoja. Es una maravilla, oye, así, la señora canta muy bien, estaba muy bien vestida. Por cierto, esa ropa que ella ha sustraído supuestamente de los estudios de Telecinco, que lo ha metido en sus maletas y se lo ha llevado después de cada grabación
Es decir, que la cadena le proporcionaba esa vestimenta y ella pensaba sin que nadie se lo dijera y daba por hecho que también se lo quedaba y que se lo podía llevar a su casa, y Telecinco le está reclamando junto a los diseñadores que devuelva cada uno de los trajes y de los complementos de los vestidos que se ha llevado en las grabaciones de Idol Kids. Esta información, que ahora está hablando Sálvame y todos los programas, os la di en primicia cuando empecé a hacer los directos con el espacio El Gallinero de Moa de Javier. Pues no sé si fue en el primer directo o en el segundo directo, buscarlo porque está en el canal. Yo, de todos los temas que hablé en ese segundo o primer directo, resulta que os dije, si hacéis un poco de memoria, hace ya como 2 o 3 meses, os dije que Isabel Pantoja, por una fuente que tengo cercana a este medio de comunicación, me había soplado que se había llevado sin permiso y sin que la cadena se lo hubiera regalado los trajes que estaba utilizando para las grabaciones de Idol Kids. Y efectivamente ya Telecinco ha confirmado a través de Sálvame que se ha llevado los trajes de la cadena. Es decir, Telecinco viste a los presentadores con ropa de grandes diseñadores, de firmas internacionales, pero luego ese vestido que tú has visto, te has encontrado en tu camerino para grabar un programa de televisión, luego lo tenéis que volver a dejar en camerino o llevárselo a sastrería y devolverlo a la cadena, porque precisamente es un servicio que te ofrece la cadena como maquillaje, peluquería y la ropa para que tú estés guapo o guapa, en este caso, para tu participación en dicho programa. Pero luego ese vestuario tiene que dejarlo en camerino, tiene que devolverlo a sastrería. Lo que no puede hacer es meterlo en la maleta y llevártelo para tu casa. Vamos a ir una hora ya, sin más preámbulo, con lo que ha pasado en La Voz de Antena 3. Atención, porque en La Voz de Antena 3, y después de ahí de haber habido un poquito de conflicto, porque en las redes sociales todo el mundo se ha quedado un poco desengañado con el que ha sido nombrado ganador y como la mejor voz de España en Antena 3, con los coach, con Eva González, diciendo que también en esta noche del viernes en Antena 3 se ha disputado esta final última de este pedazo de formato televisivo como es La Voz, nombrando como ganador a Kelly, que se ha convertido, atención, Kelly se ha convertido como la mejor voz de este país en la gran final de La Voz. Las segundas oportunidades sí existen y este chico lo ha sabido rentabilizar y aprovechar de una forma increíble y maravillosa, porque se ha convertido en el ganador de La Voz, que no es moco de pavo, además con derecho de grabar un disco con una de las discográficas más importantes de nuestro país. Una pasada. Pero hay que decir que ha habido muchas críticas en las redes sociales cuando han dicho que Kelly, que forma parte del grupo de Laura Pausini, felicidades a Laura Pausini, que tuvo un ojo maravilloso cuando escogió a este cantante, pues los seguidores, los fanáticos, los que siguen este formato televisivo en las redes sociales, que son muchos y muy expertos porque llevan toda una vida siguiendo este formato, incluso cuando estaba en Telecinco, dice que lo de la mejor voz del país tiene cojo. Eso es cuando no ha sido ni la mejor voz del programa. Eso dicen algunos de los tuiteros. También dice, eso estaba arreglado desde el momento que lo rescataron, como diciendo que eso ya estaba apañado. En fin, yo no sé si vosotros estáis de acuerdo en que Kelly haya sido la mejor voz del país, la mejor voz de esta gran final de
este formato televisivo. Si te parece que otros concursantes merecían de los cuatro finalistas haber sido ganador, dejarlo por favor en comentario, que me gustaría saber cuáles son vuestros gustos o cuál puede haber sido para ti el finalista de este formato de La Voz de Antena 3. Y hablando también de Idol Kids, déjame en comentario quién cree que podría haber sido también ganador o ganadora o merecedor de ser el premiado de Idol Kids en Telecinco. En este caso ha sido Índigo, pero podría haber sido otro de los concursantes, porque todos de los finalistas eran merecedores de haber conseguido también este puesto y este galardón como ganador de este formato televisivo de Telecinco, en el que está Isabel Pantoja. Deciros que todavía no se sabe si va a haber una segunda edición de Idol Kids, porque esto lleva grabado un año y lo han puesto ahora, y que si hubiera una segunda edición, una nueva temporada de Idol Kids, dudamos. Y podemos decir yo ya, de una forma radical y casi segura, de que no van a contar con Isabel Pantoja, que contarían con otro personaje, con otra estrella de la misma categoría o que llamaría mucho la atención a nivel mediático, televisivo, cantante, para ponerlo como jurado. Pero desde luego creo, y por todas las informaciones que tengo y por todo lo que está pasando Telecinco referente a lo de Cantora, que ahora no viene el cuento, dudo muchísimo que Isabel Pantoja vuelva a ser fichada por Telecinco, porque ya no tiene ningún vínculo con Telecinco, ha terminado mal incluso con el director de la cadena, con Paolo Basile, y dudo mucho que en la segunda edición, si es que existiera una segunda edición o una nueva temporada de Idol Kids, esté presente en el jurado Isabel Pantoja. Bueno, ciudadanos míos, apoyar el vídeo con un buen like, que eso significará que me amáis, que me queréis, que me respetáis, que os gusta lo que os hago, que os gusta este canal, la comunidad y este grupo de 11.000, más de 11.000 amigos que somos quienes los componemos. Y así que un like para todos nosotros, que nos lo merecemos, que ya casi falta semanita para que el año finalice, que es muy importante para que se vaya este 2020 y llegue un 2021 cargado de emoción, de risa, de salud, sobre todo de mucha salud, de mucho trabajo y de muchas buenas bendiciones, que es lo que nos hace falta. Así que like de la suerte. Y si me acabas de descubrir, pues te invito a que te suscribas y además active el icono de la campanita, el primero de los tres, la primera campanita, esa precisamente que te marca esa flechita de color rosa, y así sabrás, activando esta campanita, a través de un aviso, de una notificación, cuando yo suba un nuevo vídeo a mi canal de YouTube, porque voy a subir vídeos muy interesantes en este puente muy largo que vamos a tener en estos días. Y que hace mucho frío, que mejor estar en casa, que mejor que estar en casa. Sí, iba a decir otra cosa, pero no, que mejor que estar en casa. Si es que hace mucho frío, está lloviendo por todo el país, las temperaturas son horribles, no se puede estar en la calle porque es que te salen escarchas en las pestañas del frío que hace. Así que si hace frío en Cádiz, que esto es una zona cálida, imaginaros el resto de España, que no me lo quiero ni imaginar cómo estaréis muerto de frío. Así que quedaros en casa, quedaros pendientes de los vídeos que voy a estar subiendo durante estos días muy interesantes para entretenernos mutuamente y pasar un buen rato divertido y alegre y feliz, porque de eso se trata, de pasarlo bien. Para eso estamos, ¿no? Para entretenernos mutuamente. Y agradeceros muchísimo que hayáis tenido esta paciencia y que algunos me habéis preguntado y añorado que por qué no subía vídeos, y es que, bueno, pues ya lo sabéis, que ha sido por culpa de un ERPE asesino que me ha tenido casi fuera de combate durante esta semana y que no podía dar la cara porque yo salgo con el ERPE en el ojo y me quedo sin suscriptores. Os vais del susto, vamos, paso de ser el niño bonito de YouTube, paso a ser el ogro de YouTube. Sí, de niño bonito a ogro de YouTube.
y no me daba la gana. Oye, no, no, yo si salgo, salgo maquillado, guapo y preparado. Por cierto, que cuando se me da por algo, yo a muerte. Ahora se me da por las rayas, así que voy a estar varios días saliendo codificado, de raya. Ea, eso es lo que hay. Ahora sí, como me rollo. Ciudadano, por cierto, Ricky, no sé qué pasa con Ricky, que últimamente no quiere salir en mi directo. Es que hace tanto frío que Ricky está en el gallinero rodeado con sus 4 o 5 gallinitas. No sé ahora cuántas gallinitas le tiene metido mi padre. Y Ricky, a ver, Ricky, gallo mío, Ricky. Que está frito, que está durmiendo, que no quiere participar, que está muerto de frío, que yo lo entiendo, está ahí, mira, metido en su pajita, con su pajita, rodeado de su gallinita. ¿Tú crees que este va a salir ahora a abrir las alas y se va a poner a cantar? ¿Qué crees que? Ni de coña, este está más contento, más feliz y más a gusto que tú y que yo. Así que este no quiere cantar ahora con el frío que hace. A ver si para la próxima grabación consigo que Ricky nos salude. Bueno, otro like para Ricky, ¿no? Bueno, venga, nos vamos, amigos, nos vemos, ¿vale? Que vamos a estar sacando vídeos ahora muy continuados en estos días de fiesta en casa, que no nos podemos mover, no nos podemos trasladar, no podemos salir a ningún lado, pues nos quedamos en casa, abrigadito, y viendo vídeos de Javier Arniz. Oye, muchísimas gracias. Ciudadanos del mundo, que seáis tremendamente felices. Nos vemos, ya, mañana mismo. Besitos, gracias.